Leopoldo Alas, Clarín. Doña Berta. Audio número 6. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. 9. En la iglesia, oscura, fría, solitaria, ocupó un rincón que ya tenía por suyo. Las luces del altar y de las lámparas le llevaban un calorcillo familiar, de hogar querido, al fondo del alma. Los murmullos del latín del cura, mezclados con toses de asma, le sonaban a gloria, a cosa de allá. Las imágenes de los altares, que se perdían vagamente en la penumbra, hablaban con su silencio de la solidaridad del cielo y la tierra, de la constancia de la fe, de la unidad del mundo, que era la idea que perdía doña Berta sin darse cuenta de ello, es claro, en sus horas de miedo, decaimiento y desesperación. Salió de la iglesia animada, valiente, dispuesta a luchar por su causa, a buscar al hijo y a los acreedores del hijo. Llegó la hora, después de almorzar mal, deprisa y sin apetito. Salió sola, con su tarjeta de recomendación, tomó el coche de punto, vio las señas del barracón lejano y al oír al cochero blasfemar y ver que vacilaba, como buscando un pretexto para no ir tan lejos, sonriente y persuasiva, dijo doña Berta: «Por horas». Y a poco, paso tras paso, un triste animal amarillento y escuálido la arrastraba calle arriba. Doña Berta, con su tarjeta en la mano, venció dificultades de portería y, después de andar de sala en sala, muerta de frío, oyendo apagados los golpes secos de muchos martillos que clavaban cajones, llegó a la presencia de un señor gordo, mal vestido, que parecía dirigir aquel estrépito y confusión de la mudanza del arte. Los cuadros se iban, los más ya se habían ido. En las paredes no quedaba casi ninguno. Había que andar con cuidado para no pisar los lienzos que tapizaban el pavimento, los miles de duros que valdría aquella alfombra. Eran los cuadros grandes, algunos ya famosos, los que yacían tendidos sobre la tarima. El señor gordo leyó la tarjeta de doña Berta, miró a la vieja de hito en hito, y cuando ella le dio a entender, sonriendo y señalando a un oído que estaba sorda, puso mala cara. Sin duda le parecía un esfuerzo demasiado grande levantar un poco la voz en obsequio de aquel ser tan insignificante, recomendado por cualquiera de los que se creen amigos y son conocidos indiferentes. ¿Con qué quiere usted ver el cuadro de Valencia? Pues por poco se queda usted sin Albis, abuela. Dentro de media hora ya estará camino de su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Preguntó ella temblando. Ese. Y el hombre gordo señaló con un dedo una gran sábana de tela gris, como sucia, que tenía a sus pies tendida. «Ese, ese, pero, Dios mío, no se ve nada». El otro se encogió de hombros. «No se ve nada», repitió doña Berta con terror, implorando compasión con la mirada y el gesto y la voz temblorosa. «Claro, los lienzos no se han hecho para verlos en el suelo. ¿Pero qué quiere usted que yo le haga? Haber venido antes».
No tenía recomendación. El público no podía entrar aquí. Estaba cerrado esto. El hombre gordo y soez volvió a levantar los hombros y se dirigió a un grupo de obreros para dar órdenes y olvidar la presencia de aquella dama vieja. Doña Berta se vio sola, completamente sola, ante la masa informe de manchas confusas, tristes, que yacía a sus pies. «¿Y mi hijo está ahí? Es eso, algo de eso, gris, negro, blanco, rojo, azul, todo mezclado, que parece una costra». Miró a todos lados como pidiendo socorro. «Es claro, por mi cara bonita no han de clavarlo de nuevo en la pared. Ni marco tiene». Cuatro hombres de blusa, sin reparar en la anciana, se acercaron a la tela y con palabras que doña Berta no podía entender, comenzaron a tratar de la manera mejor de levantar el cuadro y llevarlo a un lugar más cómodo para empaquetarlo. La pobre setentona los miraba pasmada, queriendo adivinar su propósito. Cuando dos de los mozos se inclinaron para echar mano a la tela, doña Berta dio un grito. «¡Por Dios, señores, un momento!», exclamó agarrándose con dedos que parecían tenazas a la blusa de un joven rubio y de cara alegre. «¡Un momento! Quiero verle un instante. ¿Quién sabe si volveré a tenerle delante de mí?». Los cuatro mozos miraron con asombro a la vieja y soltaron sendas carcajadas. «Debe estar loca», dijo uno. Entonces doña Berta, que no lloraba a menudo a pesar de tantos motivos, sintió como un consuelo dos lágrimas que asomaban a sus ojos. Resbalaron claras, solitarias, solemnes, por sus enjutas mejillas. Los obreros la vieron correr y cesaron de reír. No debía de estar loca. Otra cosa sería. El rubio risueño la dio a entender que ellos no mandaban allí, que el cuadro aquel no podía verse ya más tiempo, porque mudaba de casa. Lo llevaban a la de su dueño, un señor americano muy rico, que lo había comprado. «Sí, ya sé, por eso yo tengo que ver esa figura que hay en el medio». «¿El capitán?». «Sí, eso es, el capitán, Dios mío. Yo he venido de mi pueblo, de mi casa, nada más que por esto, por ver al capitán. Y si se lo llevan, ¿quién me dice a mí que podré entrar en el palacio de ese señorón? Y mientras yo intrigo para que me dejen entrar, ¿quién sabe si se llevarán el cuadro a América?». Los obreros acabaron por encogerse de hombros, como el señor gordo, que había desaparecido de la sala. «Oigan ustedes», dijo doña Berta, «un momento, por caridad. Esta escalera de mano que hay aquí puede servirme. Si ustedes me la acercan un poco, yo no tengo fuerzas. Si me la acercan aquí delante de la pintura, por este lado, yo podré subir tres, cuatro o cinco travesaños, agarrándome bien. Vaya, sí podré. Y desde arriba se verá algo». «Va usted a matarse, abuela». «No, señor. Allá en la huerta yo me subí así para coger fruta y tender la ropa blanca. No, me caeré, no, no. Por caridad, ayúdenme. Desde allí arriba, volviendo bien la cabeza, debe de verse algo. Por caridad, ayúdenme». El mozo tuvo lástima. Los otros no. Impacientes echaron mano a la tela, en tanto que su compañero, con mucha prisa, acercaba la escalera. Y mientras la sujetaba por un lado para que no se moviera, daba la mano a doña Berta que, apresurada y temblorosa, subía con gran trabajo, uno a uno, aquellos travesaños, gastados y resbaladizos. Subió cinco. Se agarró con toda la fuerza que tenía a la madera y, doblando el cuello, contempló el lienzo famoso, que se movía, pues los obreros habían comenzado a levantarlo. Como un fantasma ondulante, como un sueño, vio entre humo, sangre, piedras, tierra, colorines de uniforme, una figura que la miró a ella un instante, con ojos de sublime espanto, de heroico terror. La figura de su capitán, del que ella había encontrado, manchado de sangre también,
a la puerta de Posadorio. Sí, era su capitán, mezclado con ella misma, con su hermano mayor. Era un rondaliego injerto en el esposo de su alma. Era su hijo. Pero pasó como un relámpago, moviéndose en cistas, supino como si le llevaran a enterrar. Iba con los brazos abiertos, una espada en la mano, entre piedras que se desmoronan y arena, entre cadáveres y bayonetas. No podía fijar la imagen. Apenas había visto más que aquella figura que le llenó el alma de repente, tan pálida, ondulante, desvanecida entre otras manchas y figuras. Pero la expresión de aquel rostro, la virtud mágica de aquella mirada, eran fijas, permanecían en el cerebro. Y al mismo tiempo que el cuadro desaparecía, llevado por los operarios, la vista se le nublaba a doña Berta, que perdía el sentido, se desplomaba y venía a caer deslizándose por la escalera en los brazos del mozo compasivo que la había ayudado en su ascensión penosa. Aquello también era un cuadro. Parecía a su manera un descendimiento. En el mismo coche que ella había tomado por horas y la esperaba a la puerta, fue trasladada a su casa doña Berta, que volvió en sí muy pronto, aunque sin fuerzas para andar apenas. Otros 2 días de cama. Después, la actividad nerviosa, febril, resucitada, nuevas pesquisas, más olfatear recomendaciones para saber dónde vivía el dueño de su capitán y ser admitida en su casa, poder contemplar el cuadro y abordar la cuestión magna, la de la compra. Doña Berta no hablaba a nadie, ni aun a los que la ayudaban a buscar tarjetas de recomendación de sus pretensiones enormes de adquirir aquella obra maestra. Tenía miedo de que supieran en la posada que era bastante rica para dar miles de duros por una tela y temía que la robasen su dinero, que llevaba siempre consigo. Jamás había cedido al consejo de ponerlo en un banco, de depositarlo. No entendía de eso. Podían estafarla. Lo más seguro eran sus propias uñas. Cosidos los billetes a la ropa, al corsé, era lo mejor. Aislada del mundo, a pesar de corretear por las calles más céntricas de Madrid, por la sordera y por sus costumbres, en que no entraba la de saber noticias de los periódicos, no los leía ni creía en ellos, ignoraba todavía un triste suceso que había de influir de modo decisivo en sus propios asuntos. No lo supo hasta que logró por fin penetrar en el palacio de su rival, el dueño del cuadro. Era un señor de su edad aproximadamente, sano, fuerte, afable, que procuraba hacerse perdonar sus riquezas repartiendo beneficios. Socorría la desgracia, pero sin entenderla. No sentía el dolor ajeno, lo aliviaba. Por la lógica llegaba a curar estragos de la miseria, no por revelaciones de su corazón completamente ocupado con la propia dicha. Doña Berta le hizo gracia. Opinó como los mozos aquellos del barracón de los cuadros, que estaba loca. Pero su locura era divertida, inofensiva, interesante. «Figúrense ustedes», decía en su tertulia de notabilidades de la banca y de la política. «Figúrense ustedes que quiere comprarme el último cuadro de Valencia». Carcajadas unánimes respondían siempre a estas palabras. «El último cuadro de Valencia se lo había arrancado aquel prócer americano al mismísimo gobierno a fuerza de dinero y de intrigas diplomáticas. Habían venido hasta recomendaciones del extranjero para que el pobre diablo del ministro de Fomento tuviera que ceder, reconociendo la prioridad del dinero. Además, la justicia, la caridad, estaban de parte del Fúcar, los herederos de Valencia, que eran los hospitales, según su testamento, salían ganando mucho más con que el americano se quedara con la joya artística.
pues el gobierno no había podido pasar de la cantidad fijada como precio al cuadro en vida del pintor, y el ricachón ultramarino pagaba su justo precio en consideración a ser venta póstuma. La cantidad a entregar había triplicado por el accidente de haber muerto el autor del cuadro aquel otoño, allá en Asturias, en un poblachón oscuro de los puertos, a consecuencia de un enfriamiento de una gran mojadura. En la preferencia dada al más rico, había habido algo de irregularidad legal, pero lo justo, en rigor, era que se llevase el cuadro el que había dado más por él. Doña Berta no supo esto los primeros días que visitó el museo particular del americano. Tardó en conocer y hablar al millonario que la había dejado entrar en su palacio por una recomendación, sin saber aún quién era ni sus pretensiones. Los lacayos dejaban pasar a la vieja, que se limpiaba muy bien los zapatos antes de pisar aquellas alfombras, repartía sonrisas y propinas y se quedaba como en misa, recogida, absorta, contemplando siempre el mismo lienzo, el del pleito, como lo llamaban en la casa. El cuadro, metido en su marco dorado, fijo en la pared, en aquella estancia lujosa, entre muchas otras maravillas del arte, le parecía otro a doña Berta. Ahora lo contemplaba a su placer. Leía en las facciones y en la actitud del héroe que moría sobre aquel montón sangriento y glorioso de tierra y cadáveres, en una aureola de fuego y humo, leía todo lo que el pintor había querido expresar. Pero no siempre reconocía a su hijo. Según las luces, según el estado de su propio ánimo, según había comido y bebido, así adivinaba o no en aquel capitán del cuadro famoso al hijo suyo y de su capitán. La primera vez que sintió vacilar su fe, que sintió la duda, tuvo escalofríos y le corrió por el espinazo un sudor helado, como de muerte. Si perdía aquella íntima convicción de que el capitán del cuadro era su hijo, ¿qué iba a ser de ella? ¿Cómo entregar toda su fortuna? ¿Cómo abismarse en la miseria por adquirir un pedazo de lienzo que no sabía si era o no el sudario de la imagen de su hijo? ¿Cómo consagrarse después a buscar al acreedor o a su familia para pagarles la deuda de aquel héroe si no era su hijo? Y para dudar, para temer engañarse, había entregado a la avaricia y la usura su posadorio, su verde harén. Para dudar y temer, había ella consentido en venir a Madrid, en arrojarse al infierno de las calles, a la batalla diaria de los coches, caballos y transeúntes. Repitió sus visitas al Palacio del Americano con toda la frecuencia que le consentían. Hubo día de acudir a su puesto frente al cuadro por mañana y tarde. Las propinas alentaban la tolerancia de los criados. En cuanto salía de allí, el anhelo de volver se convertía en fiebre. Cuando dudaba, era cuando más deseaba tornar a su contemplación para fortalecer su creencia, abismándose como una estática en aquel rostro, en aquellos ojos a quien quería arrancar la revelación de su secreto. ¿Era o no era su hijo? Sí, sí, decía unas veces el alma. Pero madre ingrata, ni aun ahora me reconoces, parecían gritar aquellos labios entreabiertos. Y otras veces los labios callaban y el alma de doña Berta decía, ¿quién sabe, quién sabe? Puede ser casualidad el parecido, casualidad y aprensión. ¿Y si estoy loca? Por lo menos no puedo estar chocha. Pero ¿y el tener algo de mi capitán y algo mío de todos los rondaliegos? ¿Es él? ¿No es él? Se acordó de los santos místicos, a quienes también solía tentar el demonio, a quienes olvidaba el Señor de cuando en cuando para probarlos, dejándolos en la aridez de un desierto espiritual. Y los santos vencían, y aun obscurecido, nublado el sol de su espíritu, creían y amaban, oraban en la ausencia del Señor para que volviera. Doña Berta acabó por sentir la sublime y austera alegría de una fe en la duda.
¿Sacrificarse por lo evidente? Vaya una gloria, vaya un triunfo. La valentía estaba en darlo todo no por su fe, sino por su duda. En la duda amaba lo que tenía de fe, como las madres aman más y más al hijo cuando está enfermo o cuando se lo roba el pecado. La fe débil, enferma, llegó a ser a sus ojos más grande que la fe ciega, robusta. Desde que se sintió así, su resolución de mover cielo y tierra para hacer suyo el cuadro fue más firme que nunca. Y en esta disposición de ánimo estaba cuando por primera vez encontró al rico americano en el salón de su museo. El primer día no se atrevió a comunicarle su pretensión inaudita, ni siquiera a preguntarle el precio de la pintura famosa. A la segunda entrevista, solicitada por ella, le habló solemnemente de su idea, de su ansia infinita de poseer aquel lienzo. Ella sabía cuánto iba a dar por él tiempo atrás el Estado. Su caudal alcanzaba tal suma y aún sobraban miles de pesetas para pagar la deuda de su hijo, si los acreedores parecían. Doña Berta aguardó anhelante la respuesta del millonario, sin parar mientes en el asombro que él mostraba y que ya tenía ella previsto. Entonces fue cuando supo por qué el pintor amigo no había contestado a la carta que le había enviado por un propio. Supo que el compañero de su hijo, el artista insigne y simpático que había cambiado la vida de la última rondaliego al final de su carrera, aquel aparecido del bosque, había muerto allá, en la tierra, en una de aquellas excursiones suyas en busca de lecciones de la naturaleza. Y el cuadro de su capitán, por causa de aquella muerte, valía ahora tantos miles de duros que todo su sacasa, aunque fuese tres veces más grande, no bastaría para pagar aquellas pocas varas de tela. La pobre anciana lloró apoyada en el hombro del fúcar ultramarino, que era muy llano y sabía tener todas las apariencias de los hombres caritativos. La buena señora estaba loca, sin duda, pero no por eso su dolor era menos cierto y menos interesante la aventura. Estuvo amabilísimo con la abuelita. Procuró engañarla como a los niños. Todo menos, es claro, soltar el cuadro. No ya por lo que ella podía ofrecerle, sino por lo mismo que valía. Estaría bien. ¿Qué diría el gobierno? Además, aun suponiendo que la buena mujer dispusiera del capital que ofrecía, acceder a sus ruegos era perderla, arruinarla. Caso de prodigalidad, de locura. Imposible. Doña Berta lloró mucho, suplicó mucho y llegó a comprender que el dueño de su bien único tenía bastante paciencia aguantándola, aunque no tuviera bastante corazón para ablandarse. Sin embargo, ella esperaba que Dios la ayudase con un milagro. Se prometió sacar agua de aquella peña, ternura de aquel canto rodado que el millonario llevaba en el pecho. Así, se conformó por lo pronto con que la dejara mientras el cuadro no fuera trasladado a América ir a contemplarlo todos los días, y de cuando en cuando también habría de tolerar que le viese a él, al ricachón, y le hablase y le suplicase de rodillas. A todo accedió el hombre, seguro de no dejarse vencer, es claro, porque era absurdo. Y doña Berta iba y venía atravesando los peligros de las ruedas de los coches y de los cascos de los caballos, cada vez más aturdida, más débil y más empeñada en su imposible. Era ya famosa por la loca reputada en el círculo de las amistades del americano y muy conocida de los habituales transeúntes de ciertas calles. Medio Madrid tenía en la cabeza la imagen de aquella viejecilla sonriente, vivaracha, amarillenta, vestida de color de tabaco, con traje de moda atrasadísima, que huía de los ómnibus, que se refugiaba en los portales y hablaba cariñosa y con mil gestos a la multitud que no se paraba a oírla.
una tarde, al saberla de Rondaliego, que el de La Habana se iba y se llevaba a su museo, pálida como nunca, sin llorar, esto a duras penas, con voz firme al principio pidió la última conferencia con su verdugo, y a solas, frente a su hijo, testigo mudo, muerto, le declaró su secreto, aquel secreto que andaba por el mundo en la carta perdida al pintor difunto. Ni por esas. El dueño del cuadro ni se ablandó ni creyó aquella nueva locura, admitiendo que no fuera todo pura fábula, pura invención de la loca, suponiendo que en efecto aquella señora hubiera tenido un hijo natural. ¿Cómo podía ella asegurar que tal hijo era el original del supuesto retrato del cuadro? Todo lo que doña Berta pudo conseguir fue que la permitieran asistir al acto solemne y triste de descolgar el cuadro y empaquetarlo para el largo viaje. Se la dejaba ir a despedirse para siempre de su capitán, de su presunto hijo. Algo más ofreció el millonario: guardar el secreto por de contado, pero sin perjuicio de iniciar pesquisas para la identificación del original de aquella figura, en el supuesto de que no fuera pura fábula lo que la anciana refería. Y doña Berta se despidió hasta el día siguiente, el último, relativamente tranquila, no porque se resignase, sino porque todavía esperaba vencer. Sin duda quería Dios probarla mucho y reservaba para el último instante el milagro. Oh, pero habría milagro.